La verdad que una lástima, como le decía Raúl, que nos lleguen pocas veces y nos conviertan. Pero bueno, nos quedamos con los 3 puntos, que es valioso. De local no se nos podían escapar más puntos. Ya veníamos de varios partidos sin poder conseguir el triunfo. Y bueno, metimos 2 al hilo, así que muy contento por eso. Venían justamente de esa racha negativa, incluso muchos partidos que no podían meter. Bueno, llegaron todos los goles juntos. Sí, muchos empates, más que nada. No digo que estábamos jugando mal, pero no se nos daba el resultado. Pero bueno, el grupo siguió firme, siguió entrenando toda la semana. No hubo motivo para bajar los brazos y bueno, ahora se ve reflejado. Vos como goleador, me imagino que también contento de lo personal, porque bueno, estás volviendo a convertir, en este caso 2 goles, que es muy importante. Sí, obvio, cualquier delantero siempre quiere convertir. Venía con una racha también de que no se me daba. El otro día se me abrió el arco con Pilar y bueno, ahora 2 golcitos más para ayudar al equipo. También venías, Lore, de una lesión, ¿puede ser? Sí, me perdí muchísimos partidos por una lesión en el aductor. Y bueno, hace 3 partidos que volví y me estoy sintiendo bien, así que muy contento, la verdad. ¿Te estás sintiendo cómodo dentro del equipo? Se nota que es un equipo con vocación ofensiva, que eso también ayuda al delantero. Sí, sin hablar. Bueno, hoy planteamos un partido muy ofensivo y al delantero le viene bien porque por ahí genera muchas situaciones de gol y bueno, hoy las aprovechamos. Perfecto. Lore, ¿para qué está el equipo? ¿Para qué está Unión Progresista? Está para cumplir el objetivo que nos planteamos, que es entrar entre los 4 primeros y dar pelea hasta el final, porque es un equipo muy competitivo. Hoy un chico de San Agustín me decía en el partido que éramos un equipo muy duro y es la verdad somos duros en todas las líneas, así que estamos para pelear grandes cosas.